Saludos, muy buenas tardes. Repasamos la actualidad de este viernes, 11 de junio, una jornada en la que Galicia sigue sufriendo los efectos del temporal de lluvias. Carreteras cortadas, puentes derrumbados, casas sin agua ni electricidad y un sinfín de daños materiales. Una de las zonas más afectadas es la Mariña Lucense, donde llueve sin tregua desde hace dos días. En Burela está nuestra compañera Raquel González. Raquel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La situación sigue siendo complicada en muchas zonas. En Viveiro, por ejemplo, en la zona de Naseiro, hasta ahora siguen retirando agua de muchas viviendas a las que esta madrugada entró hasta una altura de 60 centímetros. Muy críticos han sido los vecinos de este entorno, ya que dicen que no han tenido ningún tipo de ayuda para salir de esta situación. Hace solo unos minutos ha terminado una reunión que ha mantenido el consejero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, con representantes de 15 concellos de la comarca. Ha asegurado que estudiarán caso por caso tras solicitar Burela y Ribadeo la declaración de zona catastrófica. Algo más tranquilo parece estar la mañana Burela, aunque los comerciantes del centro, una de las zonas más afectadas ayer, han hecho acopio de sacos de arena para contener el agua en caso de que vuelva del cielo. A esta hora sigue cayendo y con bastante intensidad. Muchas gracias, Raquel. La Agencia Estatal de Meteorología prolonga la alerta amarilla hasta las 9 de la noche y marca como zona de especial riesgo la de Ribadeo. En puntos del litoral coruñés también llueve con fuerza. Entre las carreteras cortadas al tráfico hay 9 provinciales, 7 de ellas localizadas en la Mariña. Se localizan en Trabada, Ourol, Ribadeo, Lourenzá, Apontenova, Foz, Paradela y Cospeito. Lo peor es que llueve sobre mojado y el terreno ya no puede absorber más agua, empeorando la situación. Además, 2 personas han muerto en Vegadeo, en Asturias, por una riada y otra está desaparecida. El PP ha aportado nuevos datos sobre la supuesta trama agraria. El portavoz de los populares asegura que ya se están investigando 30 asociaciones que calificaron de fantasma. Rodríguez Miranda sigue pidiendo explicaciones a los socialistas, que hablan de una persecución política desde la administración. Suma y sigue. El PP continúa investigando los expedientes recogidos en Traballo, lo que deducen hasta ahora que la presunta trama agraria se prolongó en el tiempo y se extendería a 160 contratos y 2 millones de euros para... Que fueron utilizados para contratar a personas que en numerosos casos no desempeñaron a labor para que teóricamente fueran contratadas, sino que estuvieron trabajando en aquellas sedes que decidiría Pablo García... Rodríguez Miranda insiste en que las coincidencias son ya evidencias y solicita a los socialistas que den la cara. No ten sentido que saia a dar explicaciones García, Roberto, senón otro García, Pablo. Y Pablo García habló primero para responder al portavoz del PP. Que me juzgue o inspector Miranda, hombre, pues ten moitas narices, ¿no? Después, para denunciar una persecución política desde la administración. A administración no nos queda nada en que confiar vista a súa actitud y tal como fixo en estos últimos días, por lo tanto a mí solo me queda a xustiza, ¿no? Por cierto que el PP sigue sin decidir si va o no a los juzgados. Más de 9.000 estudiantes gallegos apuran estos días de estudio para afrontar la próxima semana la tan temida selectividad, una prueba de la que presume el Colegio Los Sauces de Vigo. No en vano este centro encabeza el ranking de notas medias obtenidas el curso pasado en Galicia. La promoción de este año no quiere ser menos. Alba y Alex observan la orla de la promoción anterior a la suya. Son los alumnos del Colegio Los Sauces de Vigo que obtuvieron la mayor nota media de Galicia en selectividad el año pasado. Su listón está en un 7,4. No creo que seamos mucho mejores ni mucho peores que generaciones anteriores, con lo cual es una garantía, pero también una responsabilidad porque hay que mantenerla. Quizás un poco anecdótico, ¿no? Pero bueno, lógicamente sí es una gran satisfacción para nosotros. Venir aquí y saber que vas a ir allá abajo y saber defenderte. Entonces... vamos todos preparados. Una preparación que no se basa en fórmulas mágicas, simplemente se trata de hincar los codos. Mucho trabajo siempre, dedicación, sobre todo en recreos, de 5 a 7, como ha dicho, algunos sábados por la mañana. Alba García llega a la prueba con una nota de un 8,95. Su objetivo para entrar en medicina es alcanzar una media de un 8,7. Alex Álvarez quiere estudiar Derecho. Llega al examen selectivo con un 9,6 en su expediente, que espera poder mantener, pero sus métodos de estudio son bien diferentes. El consejo que nos dieron fue: a las 7 de la tarde paras, te vas a hacer deporte, te cansas y luego te vas a dormir. Yo soy más de darme el atracón al final. Aunque Alba reconoce que echará mano de cierta ayuda externa. Tila, yo tila. Tira, cantidades industriales, ¿sí? Las pruebas para los alumnos de Los Sauces y para el resto de estudiantes gallegos comienzan el 16 de junio. Será el último obstáculo con la vista puesta ya en la universidad.
Tras el fracaso de la reunión del miércoles, el Gobierno comienza hoy la ronda de consultas sobre sus propuestas en materia de reforma laboral. El Ejecutivo se reúne esta tarde con sindicatos y patronal para presentarles el documento base que aprobará por decreto el próximo 16. Flexibilidad interna, contratación indefinida y abaratamiento del despido son los ejes sobre los que gira la reforma laboral. En el documento que el Gobierno presenta hoy a sindicatos y patronal, el Ejecutivo incluye la cláusula de descuelgue, que permite a las empresas transgredir el convenio colectivo sin previo acuerdo con los trabajadores. En cuanto a los contratos, se limitará a 2 años la duración de los temporales y se elevará a 12 días la indemnización. El objetivo, potenciar la contratación indefinida. El despido también será más barato. Cuando la empresa alegue razones económicas, la indemnización será de 20 días por año trabajado, de los que el Estado pagará 8. Si el despido es improcedente, de los 45 días actuales se pasará a 33. Sabemos lo que hay en juego y lo deben saber todas las fuerzas políticas. Esta no es una reforma para 2 años, seguramente, y seguramente tampoco va a ser para 6 o para 8, va a ser para mucho tiempo. Fracasadas las negociaciones, la reunión de hoy es meramente consultiva. Ahora al Gobierno solo le queda la oposición. Por tanto, el Partido Popular, si se le llama, estará dispuesto a pactar y hablar, y ya lamenta que se le dé prioridad a otras fuerzas políticas, porque al fin y a la postre creo que representamos a más de 10 millones de españoles. El resultado, el próximo 16 de junio. Nueva detención de un presunto miembro de ETA en Francia. El arresto tuvo lugar en una pequeña localidad gala cuando el supuesto etarra intentaba robar un coche. El detenido no tiene causas pendientes en la justicia española. José Baurieta Alcorta es el presunto etarra detenido en una localidad del centro de Francia cuando intentaba robar un coche. La víctima del robo dio aviso del delito y después de una corta persecución policial, los gendarmes franceses consiguieron capturarlo. El arrestado, que confesó ser miembro de la banda terrorista, portaba un revólver que pudo ser robado en una fábrica francesa durante la última tregua. Junto a él había otras 2 personas que, según las autoridades galas, se han dado a la fuga. Urbieta no posee un historial delictivo especialmente conocido por las fuerzas de seguridad. Ahora permanece detenido a la espera de su traslado ante un juez antiterrorista en París. Con estas son ya 20 las detenciones de presuntos etarras en Francia en lo que va de año. Entre ellos el considerado número 1 de la banda, Miquel Carrera Sarobe, apresado en mayo en una vivienda de Bayona. Caja Madrid y Bancaja pedirán 4.500 millones de euros al FROB para su fusión. Entonces se convertirán en la primera caja de ahorros española por delante de la Caixa y la tercera entidad financiera del país, tras el Santander y el BBVA. Caja Madrid y la valenciana Bancaja pedirán una ayuda de 4.500 millones de euros al erario público para su fusión. Se convertirán en la primera caja de ahorros española por delante de la Caixa y la tercera entidad financiera del país tras el Santander y el BBVA. En la operación también están incluidas otras 5 entidades más pequeñas, entre ellas Caja de Canarias o Caixa Laietana. La fórmula elegida para integrarse les permite mantener sus marcas locales y les obliga a conservar la sociedad conjunta durante al menos 10 años. En medio de este panorama de fusiones de cajas de ahorros, el Banco Sabadell ha anunciado que está en negociaciones con el Banco Guipuzcoano. La entidad catalana absorbería a la vasca. Hay más novedades en el proceso de reestructuración del escenario financiero. Banco Sabadell está analizando una posible integración con Banco Guipuzcoano. El Banco Catalán indica que la operación podría efectuarse mediante un canje de acciones, aunque por el momento no hay una decisión formal al respecto. Conozcamos ahora la información bursátil. El selectivo español parece insaciable esta mañana en su línea ascendente, ya supera los 9.500 puntos. Este es el nivel que los analistas tienen en el punto de mira, pues su superación al cierre sería la clave. Hay que recordar que el rebote del IBEX 35 no tendrá la profundidad necesaria para realizar un cambio de tendencia hasta que no se supere esa frontera. Habrá que estar atentos a lo que sucede en las próximas horas. Hasta el momento, el índice ha tocado hoy máximos en 9.597 enteros, con subidas superiores al 4%. En Galicia, los precios subieron en mayo, concretamente en 1/10. Con ello, la tasa interanual se sitúa en el 1,8%. Son cifras en consonancia con la media nacional, donde el incremento el pasado mes fue del 0,2%. Los componentes que más influyeron en este aumento fueron el vestido y el calzado, cuya tasa subió el 2%. También influyó el transporte, con un incremento del 0,5%, y la vivienda, con un 0,3% de aumento. En cambio, bajaron los precios de ocio y cultura y también de la medicina.
Y ante esta difícil situación económica, el barómetro de mayo del CIS, que acaba de hacer público, revela que el 70,3% de los españoles creen que la economía seguirá igual el próximo año y la mayoría tampoco confía en que la situación mejore. Nadie duda ya de que los mercados europeos están muy sensibles a cualquier noticia, por eso la prudencia debe ser la máxima en las declaraciones referidas a la situación económica de cualquier país de la Unión. En los últimos días, sin embargo, España ha sido objetivo de algunos rumores y todos apuntaban en la misma dirección, mostrar el panorama peor de lo que es. En los últimos días, rumor y España parecen ser conceptos sinónimos, y es que últimamente los medios de comunicación están repletos de noticias y desmentidos sobre la precaria situación económica de nuestro país. La última hazaña la protagonizó la versión alemana del diario Financial Times, que en un artículo titulado «La UE se prepara para una quiebra de España» asegura que el fondo de ayuda servirá para rescatar a los bancos y cajas que estarían al borde de un colapso por el endeudamiento de las empresas privadas. La Unión Europea no perdió el tiempo y se apresuró a desmentir la noticia. Aseguró que el plan de intervención es el mismo para todos los Estados miembros. Este desmentido llega un día después de que el Banco Mundial haya tenido que rectificar su informe en el que incluía erróneamente a España en el listado de los 5 países más endeudados de Europa. Esta aparente campaña de descrédito empieza a preocupar a la opinión pública y a los inversores, y es que las repercusiones de estos constantes rumores pueden ser trágicas para el mercado español. Científicos estadounidenses afirman que se han estado derramando hasta 40.000 barriles de crudo por día en el Golfo de México, una cifra que representa el doble de lo estimado. Así lo aseguraron investigadores del US Geological Survey, quienes aclararon que ese volumen de fuga se habría producido hasta el 3 de junio, fecha desde la cual British Petroleum ha sido capaz de contener parte del vertido. Al respecto, Barack Obama ha convocado a altos directivos de la compañía para una reunión que tendrá lugar en Washington el próximo 16 de junio. La selección ya está en Sudáfrica y con ella los sueños de más de 40.000 millones de españoles. La expedición aterrizó en Johannesburgo a primera hora de la mañana. Desde allí se desplazaron a Poch, sede escogida por la Federación Española de Fútbol para concentrarse de cara al Mundial. A estas horas se encuentran almorzando en el hotel de concentración, luego echarán una siesta y por la tarde se entrenarán por primera vez en continente africano. El miércoles será el día del debut. Espera la selección de Suiza. Esta que ven es Poch, una pequeña ciudad universitaria situada a 120 kilómetros de Johannesburgo. La urbe se ha ido preparando para recibir a la selección. El alcalde ya es un aficionado más. Algunos ciudadanos han recibido cursos intensivos de español e incluso han modificado sus horarios de bares y restaurantes para adaptarlo a nuestras costumbres. ¡Viva la Roja! ¡Vamos, España! ¡Mucha suerte! ¡Suerte, la Roja! ¡Goodbye! El expresidente sudafricano Nelson Mandela no asistirá al primer partido del Mundial entre Sudáfrica y México. La ausencia de Madiba se debe al triste fallecimiento de una de sus bisnietas anoche tras sufrir un accidente automovilístico. El concierto inaugural del Mundial acabó de forma trágica para Nelson Mandela. La bisnieta del expresidente sudafricano falleció en un accidente de tráfico cuando volvía del acto de apertura. Zenani, que había cumplido 13 años el pasado miércoles, era una de las 9 bisnietas de Madiba. El expresidente de 91 años fue una de las figuras clave que ayudó a Sudáfrica a ganar la sede del Mundial de Fútbol en 2004, por lo que los sudafricanos esperaban que pudiese asistir al partido inaugural pese a la grave enfermedad que arrastraba. Tras conocer la triste noticia, la Fundación Mandela ya ha comunicado que no participará en la gala. Dejamos el Mundial. El entorno de Felipe Luis estudia llevar su situación ante la FIFA. Su representante, Manuel García Quilón, desea desbloquear su salida de una vez por todas y, según reveló Telemadrid, una de las posibilidades sería denunciar al Deportivo. El club que más fuerte ha pujado por el lateral brasileño ha sido el Atlético de Madrid, que estaría dispuesto a ofrecer por Felipe 12 millones de euros. El club coruñés, sin embargo, exige 15. La solución, una vez más, podría acabar en los juzgados. Ahí media llega la información meteorológica y a las 3 en punto vuelven las noticias aquí en Galicia, en UV Televisión.